En Michoacán cuidarán los recursos del pueblo, asegura Fausto Vallejo Figueroa. El SUEUM impide la sesión del Consejo Universitario en el SPUM. Listas las aulas provisionales de la injertada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis Noticias en este lunes 10 de septiembre del año 2012. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que a usted le interesa. Vamos rápidamente a las noticias. Hoy, miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana impidieron la realización de una sesión del Honorable Consejo Universitario. Aquí los detalles. Miembros del Sindicato Único de Empleados impidieron hoy el desarrollo de la sesión del Consejo Universitario que se llevaría a cabo en las instalaciones del Sindicato de Profesores. Al respecto, Jara Guerrero señaló que se ha estado invitando al diálogo sin respuesta. La sesión del Consejo Universitario, según fuentes cercanas, se trasladó a otra sede en el CIDEM. A ver si me escuchan, lo que puedo declarar es que pues está obstaculizando que sesione el máximo órgano de gobierno de la universidad. Como ustedes escucharon, se identifican como miembros del SUEUM, no quieren dar ninguna declaración adicional, ni siquiera sé si son trabajadores o no, no puedo yo en esas condiciones dar ninguna respuesta. Les ofrecí que platicáramos en este momento, tampoco aceptaron. Entonces yo les pediría que dejaran sesionar al Consejo Universitario, si no, pues ahorita vamos a tomar la decisión en conjunto, a ver si es posible que podamos sesionar en otro lugar. También le informo, ya se encuentran listas las aulas provisionales que se ubican allá en la injertada. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, informó esta mañana que ya se encuentran listas y equipadas las aulas provisionales para que los menores de la Nueva Jerusalén tengan clases. El funcionario reiteró que esta medida es provisional y las aulas no se encuentran lejos de la Nueva Jerusalén. Las aulas que se estaban construyendo en la Escuela de la Injertada han sido concluidas. Está trabajándose en la conclusión del puente peatonal sobre el arroyo que está entre la comunidad de la Nueva Jerusalén y la Injertada. La Secretaría de Educación Pública ya hizo la asignación de profesores en esas aulas de la Injertada y de hecho tenemos todo dispuesto para que pudiese el día de mañana, salvo algún detalle que no tuviésemos en este momento previsto, pero que lo haríamos de conocimiento de ustedes, que el día de mañana pudiésemos poner ya a disposición de la comunidad de la Nueva Jerusalén la oferta educativa que el Estado les da en estas aulas que están en la injertada. Quiero reiterar, aunque lo hemos dicho muchas veces, que el hecho de que esté en otra comunidad no significa que esté distante. Realmente hemos dicho, y lo podremos apreciar incluso, que la distancia entre la última de las casas de la Nueva Jerusalén y la injertada, la escuela, no es más allá de 300 metros. Hotel Spa Posada Los Colorines, el único con parque acuático. Ven y disfruta de tus vacaciones. Descansa en nuestras cómodas habitaciones. Relájate en el spa. Diviértete en las albercas y deleítate en nuestro restaurante panorámico. Menciona que lo viste en Urbis Noticias y recibe gratis un cóctel de bienvenida. En esta capital hoy quedó instalada formalmente la Comisión de Contralores Municipales, Gobierno del Estado. Se trata de cuidar los dineros del pueblo. Para cuidar los recursos del pueblo, de los ciudadanos y que las distintas administraciones municipales y estatales clarifiquen y hagan buen uso de los dineros, este lunes se generó la Comisión Permanente de Contralorías Municipales, Gobierno del Estado, donde participan los 113 municipios michoacanos. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Estatal fue claro y refirió que los recursos son del pueblo y deben clarificarse. Nuestro gobierno no tolerará ni desvíos ni desfalcos, ya que por encima del interés particular siempre deberá estar el de la sociedad michoacana. Igualmente, habremos de trabajar respetuoso y coordinadamente entre esta administración estatal que represento y los municipios del Estado para consolidar e implementar los sistemas y normas de control interno que garanticen un ejercicio profesional y de calidad
de nuestras funciones públicas, promoviendo en cada momento acciones para prevenir, sancionar y erradicar las conductas de los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones legales, ya sean de carácter estatal o municipal. Jaime Mares Camarena, titular de SEDEMUM, dio a conocer su opinión en torno a la instalación de esta importante comisión para el estado de Michoacán. El titular del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena, opinó respecto a la generación de esta comisión y cuya representación tienen todos los ayuntamientos, así como el Consejo Mayor de Cherán. El objetivo es tener una coordinación respetuosa con los municipios del estado para establecer mediante esa coordinación aspectos de capacitación en un renglón tan relevante como es el control de las actividades, sobre todo administrativas, de las presidencias municipales, de los ayuntamientos. Ven a Cielo a degustar los mejores cócteles de la ciudad y nuestras botanas gourmet. Nigromante 132 Centro. Ven, te invito a pecar al cielo. También le informo que en esta capital, en la sede estatal del Partido Acción Nacional, hoy estuvieron la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y el diputado federal José González Morfín. Ellos estarán impulsando las dos iniciativas preferentes del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República se apoyarán las iniciativas preferentes que envió el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa. Señalaron hoy en rueda de prensa la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa y el diputado federal también del Albiazul, José González Morfín. Ambos dijeron que esta es la gran oportunidad de México y para el PRI también de no hacerse pato. A nosotros en la Cámara de Diputados nos llegó la reforma laboral. Ustedes saben que esta es una añeja demanda de sectores muy amplios de la sociedad. Muchos creemos que es una necesidad imperiosa para que haya mayores niveles de empleo en nuestros jóvenes que se inician en la vida laboral. Los ingredientes, los decía muy bien mi compañera diputada Berenice, son tan sencillos como flexibilizar las modalidades de contratación para que las empresas puedan contratar más fácilmente a los trabajadores con contratos de prueba, con esquemas de capacitación para los nuevos trabajadores. Trae por supuesto todo el tema de defensa de la equidad de género en todas las modalidades de contratación y en todos los trabajos, como lo decía Berenice, y trae una de las añejas demandas del PAN, que es la transparencia y democracia. También el líder del Partido Acción Nacional en Michoacán, Héctor Gómez Trujillo, señaló que la izquierda en México debe crecer. Luego de la decisión que tomó este fin de semana Andrés Manuel López Obrador de formar un nuevo partido político, el líder estatal panista Héctor Gómez Trujillo apuntó que es deseable que la izquierda mexicana crezca, pero que deje de lado dogmas y vicios. Sobre el propio Andrés Manuel, dijo: creemos que Andrés Manuel López Obrador es una persona que trae un doble discurso. De una manera, primero reconoce previo a un proceso electoral que va a respetar y una vez concluidos y dados los resultados, da otra cara de su discurso. Creemos que es respetable, él tendrá que ir a constituirlo, porque constituir un partido político no es por decreto. Hay una legislación electoral que te obliga a cumplir con asambleas distritales, con asambleas estatales, con cumplir un mínimo de miembros afiliados al partido político. Y que si los cumple con la ley que tenemos, pues tendrá que reconocérsele. No está contentillo. Y bueno, la Secretaría Estatal de Turismo emprende un nuevo esfuerzo. Michoacán, tú si tienes de qué presumir, será un programa de televisión. La Secretaría de Turismo, en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la empresa privada CB Televisión, transmitirán a partir de la próxima semana el programa denominado Michoacán, tú si tienes de qué presumir. Una serie de carácter turístico que invita a propios y extraños a visitar Michoacán. No es un programa histórico, es un programa cultural como tal, es un programa de información y de promoción turística. Son 26 capítulos en esta primera edición, divididos en dos series de 13 capítulos cada una. Cada programa dura 26 minutos.
En este momento le presentamos el reporte UBAC. En una amena descripción de las 10 razones para ser científico, el Dr. Ruy Pérez Tamayo, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974, profesor emérito, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, motivó a los estudiantes de la licenciatura en Medicina de la UBAC y público asistente a buscar respuestas a través de la indagación permanente. Lo que yo estoy promoviendo es la conveniencia de ampliar la postura escéptica del científico profesional a toda la vida humana. Esta postura la planteó como una posibilidad de ampliar los horizontes en todos los campos de la vida por la extensión de la mentalidad científica. Con un auditorio lleno, la visita del Dr. Tamayo contribuyó a la formación de la gente UBAC. Para la cápsula UBAC, reportó Palmira Hurtado. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias, ya lo sabe. Nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, Urbis Noticias. Nos vemos el día de mañana. Thank you.